El martes pasado concluyeron las semifinales, se clasificaron cuatro parejas, cuatro dúos, de los cuales van a competir en forma de duelo. Va a ser de una base, va a puntuar diferente, o sea, el jurado va a puntuar diferente. Va a haber, los duetos van a tener tres géneros de canciones, van a cantar y van a competir. Vamos a suponer tango, entran los dos, cantan tango y el jurado ahí los evalúa y va a haber un ganador de ese género. Pasan al segundo género, que es algo que ellos ya han elegido, y nuevamente el jurado vuelve a votar, y es otro punto que se gana en cualquiera de los dos duetos. Y así el tercero también es lo mismo, después de eso saldrán 2-1, 3-0, bueno, 1,5, 1,5, puede haber empate según el jurado. Y va a definir el público. Bueno, y esta vez el público va a votar en un Facebook que tenemos ahora, que es de Canal 12, la televisión pública regional. No es el que teníamos anteriormente. Va a entrar y va a votar de la misma manera que votaba la vez pasada. Pero la votación también cambia, va a ser de las 8 de la noche, o sea, 2 horas antes que empiece el programa, hasta las 22:50. A las 22:50 se cierra y en ese momento se dice quién de las dos parejas es la ganadora, la cual se va a llevar 2 puntos, y eso casi seguro que va a estar casi definiendo el ganador de este martes, que pasa a la final. Y el próximo martes es de la misma manera y va a haber el otro ganador para llegar a la final dentro de 2 martes. Quiero beber los besos de tu boca. Hay que ir avisándole a la familia, a los amigos. Sí, ya los chicos, las dos parejas. Bueno, mañana compite de González Moreno, Perla y el hijo Sergio, y de Juan José Paso, la tía y la sobrina, o sea, Justina y Luisina. Así que bueno, ellos ya están trabajando para que de las 8 empiece a votar la gente hasta las 22:50, hasta las 10:50. Igual puede votar todo el mundo, cualquiera que esté siguiendo este ciclo. Por supuesto, hay mucha gente que ve el programa y hay mucha gente que vota. Lo que les digo que no sirve votar como venían votando. Hay mucha gente, si bien tuvimos 1.800 votos, hubo mucha gente que votó poniendo un mensaje, voto a tal pareja. No, no, hay que entrar a Canal 12, va a haber dos figuras de cada dúo, hay que teclear sobre uno de ellos y después ir a enviar y ahí sí está el voto. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Las Voces del 12 viene siendo una competencia que convoca gente de toda la región y que sigue todo el mundo. Sí, Las Voces del 12, la verdad que esta tercer programa ha traído gente de Rivadavia, de González Moreno, de Pehuajó, de Paso, de Trenquelau, que bueno, de todos lados. Entonces hace que también nos estén mirando de todos lados, ya sea a veces por streaming o a veces por aire o por TDA, como sea, pero están mirando el programa. ¿Cómo duele cuando Vivo por falta? ella en un ¿Cómo brilla fuerte y Vivo por alto?